fulano, pero los que me conocen saben cómo soy. Yo estudié 2 meses en Francia y hoy voy a ser el héroe del género masculino que está tan perjudicado últimamente. Estoy seguro que este gobierno fascista quiere quitarnos nuestro 10% nosotros, los artistas de izquierda, para perjudicar el arte. Es por eso que he iniciado una campaña que se titula No te lo llegué. Es necesario que el aborto sea legal de una vez por todas en este país para que nosotros los hombres no tengamos que sucumbir ante los roles de género. ¡Aló! ¡Francesca! Estaba pensando que te parece que tú no me quitas el 10% y nos vamos 40-60 y 50-50. A ti no te parece nada, tú me quieres ver en la calle. Además, tú te vas a gastar ese dinero en vicios capitalistas de mujer heteronormada, como pañales. ¿Cuánto te debo para saber cuánto me vas a quitar? La madre de mi hijo es una fascista ignorante. No comprende mi arte, no comprende. Y quiere desfinanciarme en este momento tan complejo. Con este movimiento avalado por el gobierno fascista, yo no voy a poder hacer surgir mi emprendimiento. Y estaba pensando en nuestro hijo, Francisquito. Fernando, oui. Y estaba pensando que nosotros dos vivimos tantas cosas hermosas juntos y tantas veces que hicimos el amor. Y estaba pensando que tú me quitas la demanda y nosotros podemos volver, podemos empezar de nuevo. Yo te amo. ¡Aló! ¡Aló! Este es supuestamente mi hijo, pero díganme ustedes en qué nos parecemos. Yo cada vez lo encuentro más parecido a su primo y además yo no puedo estar cambiando pañales. ¡Yo soy un artista! ¡Aló, Francesca! ¡Por favor, ten piedad! ¡Hay una banda de colombianos que me tiene amenazado por dinero! ¡Si tú me lo quitas, me van a matar! ¡Pero si es cierto! ¿Cuándo te he mentido yo? ¡Me van a matar! ¡Es verdad! ¡Están aquí! ¡Quieres verme muerto! ¡Escúchame morir! ¡Escúchame muerte! ¡Francesca! ¡Esto es tu culpa! Oh, pero qué buen artista que soy.